Hoy toca ponerse sexy, pécoro, cachondo. Es la hora de Cachetes Colorados. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cachetes Colorados. Ya tenemos con nosotros a Ivette, que ¿dónde habías andado, Ivette? De pura pachanga. Ay, bueno, fuera, de vacaciones. Pachanga no, pero vacaciones sí. Ya con los niños, ¿ya lista para que salgan tus niños de la escuela? Ay, no, la verdad es que cuando los niños salen de vacaciones, las mamás sufrimos y las maestras están felices, ¿no? Y cuando los niños entran a clases, las mamás estamos felices y las maestras están tristes. Bueno, pero ya, algo es algo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pues vamos a empezar con este programa que hoy es un gran programa. ¿Quién te hemos invitado, mi querida Ivette? Platícanos. Tú tienes el micrófono, gracias. Tenemos a un gran actor. Él es Aníbal Figueroa, que nos va a estar acá haciendo una presentación aquí en el escenario que tenemos. Y luego también tenemos a una chica guapísima, que hace ratito casi me rompe los dientes, pero bueno, te paso el micrófono para que tú la presentes. Ella es locutora comercial, ella es Delia Ugarte. Delia, ¿cómo estás? Bienvenida. Eso es. Y también en la parte musical vamos a tener una gran invitada. Vamos a tener también la Lotería del Amor hoy. Vamos a tener la llamada Hot. ¿Qué más vamos a tener? Pues también vamos a estar presentando a nuestros patrocinadores de programa. Ya sabes, también vamos a tener ahí la Sex Boutique de los juguetes sexuales, a que a todos nos gustan, bueno, algunos. Y vamos a tener, pues, muchas preguntas, muchos juegos y muchos cachetes colorados. Así es, y hoy no te había tocado, pero ya hoy te va a tocar jugar con la polla. Ya te va a tocar. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos con nuestra invitada, que ella es Julia Palma, una gran representante regional mexicana? Un aplauso, por favor, para ella. Y vámonos con la música, venga. Dios adorado, tú que conoces de mi aventura, dame un poco de fuerzas para librarme de esta locura. Sabes que estoy sufriendo, que estoy perdiendo ya la cordura, por esos lindos brazos que me enloquecen con su ternura. Y por esa mirada diáfana y clara que me captura. Quítamelo de mi vida, quítamelo de mi mente, quítame su recuerdo que en mi camino llevo presente. Y arranca de mi alma su linda imagen ya para siempre. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios adorado, porque la vida es un conflicto. Las cosas que queremos están prohibidas, no me lo explico. Hoy pretendo olvidarlo, pero no puedo dejar de amarlo. Tú conoces mi pena, porque lo quiero, pero es ajeno. Y hoy suplico apenada que me liberes de este pecado. Quítamelo de mi vida, quítamelo de mi mente, quítame su recuerdo que en mi camino llevo presente. Y arranca de mi alma su linda imagen ya para siempre, porque lo quiero mucho, pero tenerlo sería mi muerte. Un aplauso, por favor. Eso es. Un aplauso, por favor, para Julia. Oye, yo no sé dónde he escuchado ese tema, pero
Se me hace conocido. No sé. Está bueno, digo, la verdad es que andar con alguien casado de repente es complicado, aunque debería decir quítamelo, pero de encima, ¿no? A veces. Oye, pero seguramente en alguna borrachera sí has cantado esa canción. Pues mira, no me he atrevido, porque aparte menos con esa voz, después de este vocerrón, menos. Pero pues sería buena opción, ¿no? A ver si la organizamos después. Oye, sí. Pero es que es divertido andar con alguien casado. Yo nunca lo haría y no lo volvería a hacer. Eso es bueno, eso es bueno. Pues vamos con la siguiente sección, ¿no, Edson? Vamos a arrancar con las preguntas, que esta noche las preguntas las trae para ustedes Hot Lip Sex Boutique. Mire, pide todos los accesorios, todos los juguetes sexuales que puedas pedir en la comodidad de tu casa, te los llevan a donde estés, en el ataúd, ahí te los llevan. Ay, yo quiero, por favor. En el programa donde estás haciendo locución, ahí te los llevan. Ay, voy a estar con una balita ahí. Cantando muy en un escenario, ahí también te los llevan. Entonces, estén pendientes de Hot Lips Sex Boutique, van a aparecer los datos aquí en pantalla para que puedan consultar todo su catálogo y puedan hacer sus pedidos para que no nada más profeses amor. Da amor, señoras y señores. Así y que arrancamos. Recibe amor. Así es. Vamos con las preguntas. ¿Y arrancas tú, me crees? Sí, échale. Arranco yo. Vamos con las preguntas. Vamos a hacer una pregunta y todos tienen que contestar la misma pregunta. ¿Estamos? Ok. Vale. Vamos a arrancar. Dice, ¿qué alimento te gustaría comer de la espalda de tu pareja? ¿Alimento? De la espalda. De la espalda. Ay, chocolate. Chocolate. Tony Van. Un bistec. Sí, se pues entiende, sí, es jugoso. Entonces, muy jugoso. Mucha sangre. Exactamente. A medio coser, a medio por ahí, ¿no? No sin coser así. Sin cruda. Coser crudo. Crudo más sabroso. ¿Y tú, Julia? Miel. Miel, mielecita. Oye, nadie dice tacos al pastor. Ay, no. Por supuesto, tacos al pastor con cebollita, piñita, tantito ahí. ¿Qué tiene de malo? Pero bueno, ahí les va la siguiente pregunta. Julia, ¿qué fantasía te hace falta cumplir? En un avión a 2,000 metros de altura, ahí, hacer el amor, claro. Ahí está. Muy extremo. Turbulencia. Eso. ¿Ya? Híjole, yo en un elevador, pero que sea así transparente. La verdad, o sea, que todo el mundo te vea. Sí, puede ser. Ese me falta, pero pues creo que no la voy a cumplir. ¿Por qué no? Ay, no, capaz que me multan y me llevan a la cárcel. Velo como inversión. Ah, y así, bueno, hacemos aquí en la transmisión en directo de a esta niña la metieron a la cárcel por andar de exhibicionista. Eso, venga. Bueno, esas dos las tengo ya, en el avión y en un ascensor. Muy divertido. Yo creo que una super combinación de todo, tipo super orgía, ¿será? Toma. Tuya mía, tómala, te la presto, acaríciala. Eso. Vas, mi querida. Vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿alguna vez has tenido sexo con los ojos vendados? No. Sí. No. ¿No? ¿Tú no, Julia? Ahí va la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu lugar favorito para ser masajeada? La espalda. La espalda. Sí. ¿De qué lado? El niegel. Nunca había escuchado eso, ¿eh? Saben qué es el niegel, ¿no? No. A ver, niegel. Ah, ok, ya. Ok. Híjole, el cuello. Me encanta, cuello, me encanta. Ay, me encanta cómo lo dice, me encanta, me encanta. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo has estado sin acostarte con nadie? A ver, otra vez la pregunta. ¿Cuánto tiempo has estado sin acostarte con nadie, sin nada de nada? Ay, ya hasta perdí la cuenta. ¿Tú qué? ¿A cuánto? 3 meses nada más. Tres. No, yo como décadas ya, no hay bronca. No. Ah, ¿cómo? Ah, no te Soy creo. Una santa. Dice, a ver, mira, 12 del día, ahorita. Como 3 años. ¿Cómo no aguantas? Pues hay cosas y hay formas. Órale, muy bien. Oigan, pues vamos ya con el siguiente segmento de esta noche, que es la Lotería del Amor. Y la Lotería del Amor la trae para ustedes Salgado Media. Miren, no sé si les ha pasado que de repente publican algo y nadie los pela. ¿No? Nadie le da like.
bueno, lo que les hace falta es una buena campaña, y por eso Salgado Media los ayuda a hacer esa correcta campaña digital para que puedas llegar a todo el público que deseas con todas y cada una de tus publicaciones. Así que consulta a Salgado Media, aquí está el equipo listo para asesorarte y que puedas llevar al éxito a cada una de tus campañas y de tus publicaciones, ¿no? Entonces, vámonos con la Lotería del Amor, mi querida Ivette. ¿Sale? Vamos, sí, ya quiero jugar. Venga. Yo también ya queremos jugar, quiero. Es la primera vez que voy a jugar eso. ¿Es en serio? ¿Sí? Es tu primera vez ahorita con nosotros. Te enseño, mi amor. Me van a desvirgar, ¿no? En así el juego. Es, así es, en el juego, del juego, sí, del juego. Yo también, ya somos en el juego dos. De la lotería. Ahí está, mira, también Julia, yo entonces también. Ya. Ah, sí, ahí también. Andamos con todo, mi querida Ivette. Sí, ya necesitamos ese juego por acá, chicos. Ya, Cholo. Gracias. Ay, aquí está. La producción, saluda, ya estás aquí a cuadro, hermano, saluda. Ahí está. Mamá, prende la televisión que estamos aquí en Cachetes Colorados. Venga, les vamos a pasar sus tarjetitas. Y aquí van a tener sus frijolaxos para que los vayan poniendo. La intención de esta lotería es que el primero que complete de forma vertical o horizontal una línea, gana. Puede gritar lotería. Ah, ¿ok? Una línea nada más. Así es. Lotería. Sí, lotería. Ay, pero sí. ¿Tengo que decir lotería o puedo decir otra cosa? Lo que tú quieras, gané. Llegué. Así de, yes. Esa me gusta. Vamos cantando una y una. Esta lotería la cantamos de forma diferente aquí en Cachetes Colorados, así que estén pendientes. Por favor, van cubriendo ahí cada uno de sus tarjetas. ¿Listos? Vale. Atención, ¿arrancas, chicos, o arranco? Tú arranca y yo me sigo con la otra. Venga. Lo que le dice el novio a la novia, las rosas. Lo que quieres pisarle a la novia, la araña. Eso. ¿Qué cosa? La salvación de los que están solteros en San Valentín, la mano. Okay. Cuando ella manda el pack, te pones paraguas. Lo que quieres comprar en día de quincena, la corona. Lo que te arriman en el transporte público, el camarón. La salvación de grandes y chicos, el gorrito. Dice, por las noches te puedo enseñar todo, a veces la mitad o solo un pedacito, la luna. ¿No? ¿Cómo van de este lado? No, una nada más. ¿Qué pasó? Vamos, échale, ya casi, ya vamos. Lo que te deja marcado el bikini, el sol. El que te deja su cel desbloqueado en presencia de la novia, el valiente. ¿No? La que no baila reggaetón, la dama. La que si no se acuerda, no pasó, la dama. Ahí se nos repitió ahí el texto. Venga, échate el otro. Híjole, dice, el que la anda arrastrando la lengua, el borracho. Dale. Lo primero que le bajas a la novia, las estrellas, ¿no? Bueno, y la luna también. Esta es la canción. La canción. Ajá. Wow, wow. Exactamente. ¿Cómo va? Wow. La calle de la sirena. Claro. Ese. El que pica con la cola. El alacrán. El alacrán. Dice, cuando llegas a la edad de la punzada, te sale el gallo. La que llega, si no usas el gorrito, la garza o la cigüeña, dependiendo aquí la tarjeta, como la tengan. Dice, con lo que todos nos vemos guapos, la botella. Pásame la botella. Exactamente. Lo que te quieres comer, el mundo. Hombre, tranquilo. Dice, escurre y quieres morder, la sandía. ¡Ay, ya llegué! ¡Yes! Okay. Un aplauso, chicos, otra vez. A ver. Bravo. Gracias, baby. Julia, ¿tiene tres? No, sí, tres. Tres, seis. Bueno, aquí Julia nos va a tener que hacer una pose sexy para la foto. Ay. Ahorita la hacemos al final para que estén pendientes, pero gracias. ¿Les gustó? ¿Está simpática la lotería? Sí, me gustó. Está divertido esto, ¿no? Está bueno. Es como un bingo, pero... Es tu primera vez en la lotería. La lotería y al aire.
qué rico. En el aire lo has hecho, ¿no? Sí. Qué rico, ¿verdad? Aguas, muchachos, estamos al aire. Esperen, esperen, por favor. Por favor. Bueno, pues ya aquí tenemos a la ganadora y vamos a la siguiente sección, ¿no? Al siguiente juego que traemos. La llamada hot, que obviamente ustedes saben que yo nunca hago esa llamada porque me pongo muy nerviosa, pero la próxima sí la voy a traer yo. Sí. Ahora vamos acá con el querido Edson a que les explique cómo es la llamada y él haga la suya. Venga, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer la simulación de cómo sería el menú de nuestra hotline si tuviéramos una. ¿Ok? Entonces pueden ser una, dos, tres opciones, las que ustedes gusten, y hasta 10 opciones. Y el ejemplo que les traigo esta noche es el siguiente. Hola, estás llamando a la línea de Sexson Velázquez. Ya es julio, así que también te vamos a dar tus paquetotes. Por favor, escucha el siguiente menú. Recuerda que el tamaño no es todo lo que importa, sino también la cantidad. Por eso, la salchicha botanera, perdón, está al 2x1. Marca el 1. Si tú lo que quieres es unos recogedores, todos los que tenemos son negros, marca el 3. Y si te gustan bien duros, nuestros bolillos están 5x69. Así que no cuelgues, en un momento más te tomaré la llamada. Ahí está, esa es la... ¡Eso es! ¡Bravo, bravo! Entonces, ese es el ejemplo, ¿sí? ¿Vamos? Entonces, arrancamos con Aníbal. Venga, Aníbal, échala desde el inframundo, que venga desde ese ataúd. Nos vamos a ir a la cámara 450, por favor, que está allá. ¿Al dron? Dice producción que el dron, por favor, échale. Te has comunicado a la línea caliente de Drácula Gay. Si quieres que te la chupe la sangre, en el cuello marca 1. Si quieres que te la chupe la sangre, en el pompi marca 2. Y si quieres que te la chupe completa, desde arriba hasta abajo, la espalda, marca 3. Para otras opciones, como chupar todo, chupar por delante, chupar por detrás, marca el 00. Y si te gusta de todo, marca el 69. Yo voy por el cuello, chiquito. Yo vi que varios de producción ya estaban marcando, más bien estaban como apretando el asterisco, ¿no? O sea, también ya... ¿Cuál era esa opción? Una clavada de estaca, dicen, de este lado. Él estaba llamando para el cuello. El cuello. Sí, uy, te faltó claro. Esa opción, mi querida. Pero venga, échale. Vas, Delia, con esa voz sexy. Ahí, ¿qué cámara, producción? ¿Qué yo cámara? No sé cómo pueda. La Phantom, por favor, la Phantom. Échale. Bienvenidos a la línea hot de una niña que... juega con el micrófono. Si quieres una colegiala, marca 1. Si quieres algo más entretenido, pues marca 2. Si quieres una mujer más sensual, marca 3. Y si quieres que te hable una viejita y que te regañe como tu abuelita, marca 4. Y por favor, deja un besito y muchos besitos. Te quiero. Estoy marcando aquí, por favor. Ay, mi amor. Venga, ¿lista, Julia? No, yo de paso. Sí, no me sale al verlos que qué bien le salieron. Ay, gracias, mi amor. Pero tú, ¿cómo te salga? Nos vas a sorprender, ¿eh? Vamos a hacer algo diferente hoy. ¿Qué te parece que ella inicie su llamada y que nuestros compañeros le ayuden un poquito? Va, me late. ¿Te late? A ver. Órale. Pero tú das la opción 1. Tú das la opción 1. Que ellos te den opción 2 y opción 3. No, mejor yo nada más doy la bienvenida. Okay, eso es muy bien, eso muy bueno. Ahí va. Velate. Eso sí, fácil. Producción, vamos a ir. ¿Qué cámara? ¿Y nos va siguiendo? ¿No? Entonces, cámara 1200, 400, okay. La 3. Y yo para allá, ¿verdad? La 60. Échale, esa me la suma. Listo, venga. Hola. Estás hablando a tu línea favorita, la línea Hotline, que te depara muchas sorpresas para escoger. Si quieres
que te acompañe toda la noche, toda la mañana y toda la tarde. Solamente tú y yo solos, marca uno. Y si quieres jugar como varias personas y tener unas cosas muy divertidas, sensuales, deliciosas y pues hasta jugar con la pelota, marca dos. Y si quieres que estemos los dos juntos contigo a solas, marca tres. ¡Ay! ¡Ya bajaron el tres! Ya los de producción ya están como locos. Tú, venga, a ver, rífate. Yo me rifo una. La número cuatro. Y si quieres que te marque, que te cante al oído, marca el asterisco. Y yo te haré una voz sensual. Yeah. Toda la producción. Muy bien, se rifaron. Fue la mejor llamada, te quedó muy bien. Y aprovechando que estamos con Julia Palma, vamos al escenario contigo para este siguiente segmento musical. Así que vengan, un aplauso, señores. Échale. Una canción de mi adorado padre, de Guillermo Mejía Llosas, de su autoría, Quiero que sepas. Quiero que sepas que sigo el camino por donde dejaste marcado tu paso. Ando buscando que tú me perdones y que si se puede otra vez me hagas caso. Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa en perder tus amores. Quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño, que no haya rencores. ¡Ay, le voy a pasar! Voy de vereda en vereda buscando aquel amorcito que supo quererme. Lo ando buscando con grandes urgencias antes que en el vicio yo pueda perderme. Yo sí, corran, corran. Es que está bien largo el estudio, ya ni en Televisa tienen estudios tan largos. Es cierto, hasta allá te vi. Oye, Julia, gracias por estar aquí con nosotros. Yo encantada de la vida, de verdad, muy feliz. Me pusieron los cachetes colorados. De eso se trataba, de eso se trataba. Oye, platícanos un poquito, después de estas canciones que tú cantas y demás, que las compuso tu padre y demás, ¿qué sientes tú al cantarlas? Ese mensaje que también le das a las personas cuando las escuchan, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, ahora, tristemente les puedo decir que el COVID se llevó a mi padre de 90 años de edad. Y ahora que canto su canción, Quiero que sepas, para mí es una emoción diferente. Siempre la he cantado porque esta canción tiene muchos años y muchas versiones. Pero ahora como que no sé, o sea, siento
bonito, siento triste, o sea, son varias emociones encontradas. Sentimientos, claro. Sí, pero feliz, feliz de honrar a mi padre. Claro que sí. Y al principio, le mandamos un saludo a tu santo padre y a tu familia donde quiera que se encuentre. Gracias, gracias. Y es un placer que nos puedas compartir todo esto para que el público también, se trata de eso, no nada más de conocer el lado cachona en este programa, sino que conozcan un poquito más de ti. Pero al principio del programa nos hiciste favor de cantar esa canción que estás ahorita promoviendo. Ay, una hermosa canción de un gran compositor, don Armando Gómez Mera, del estado de Hidalgo. Es una canción que cuando la escuché antes de grabarla, dije, no, sí, esta canción la tengo que cantar porque yo alguna vez viví, yo una vez me enamoré de un casado, pero me sostuve fuerte porque alguna vez mi madre me dijo, nunca andes con un casado porque vas a ser infeliz. Y entonces yo le pedí a Dios que me diera fuerza y cuando voy oyendo la canción dije, pues yo ya lo viví hace muchos años, pero me mantuve firme, dije, no. No, eso nada, se hace, nada, no muchos. Casado, nada. No muchos se mantienen firmes. Oye, ¿y algún próximo evento, alguna otra presentación? Claro que, bueno, sí, ahorita tenemos muchos proyectos, gracias a Dios. Sobre todo, uno que me quita el sueño y donde estoy muy entusiasmada, es el de el próximo disco que estamos realizando dos amigos y una servidora. Uno de ellos es Emanuel Figueroa, sobrino de Joan Sebastián, y el gran cantante Rubén Sánchez y su servidora. Estamos haciendo toda una producción de 20 canciones con mariachi, con 20 artistas estelares. Está Alberto Ángel El Cuervo, Humberto Cravioto, Alejandra Ábalos, Ramón Ayala. Es nuevo arreglo, una canción ya del catálogo de oro. Entonces lo vamos a presentar en un lugar de alta gama. Ya les estaré yo avisando. Ya lo queremos escuchar. Gracias, gracias. Sí, es un legado musical de México Canta y Encanta, el programa que tuve en Telefórmula por 9 años para todo el público. Oye, pues va a ser seguramente un éxito y grandes voces, mi querida Ivette. Pero ¿qué les parece si regresamos ya a la sala porque tenemos que ir con los demás invitados? Porque justo hace, como decían ahorita, no todos se mantienen firmes y de eso se trata este programa. Así que vamos a la sala. Gracias, vamos, Julia. Vamos, échale. Vamos. Otro aplauso, por favor. ¡Qué bárbara, aplauso, qué bárbara! Aplauso. Que esta canción nos decías que le gusta mucho a tu papá, ¿no? Esta canción la compuso mi papá. ¡Wow! El Guillermo Mejía Llosas, aparte de ser locutor, bueno, fue locutor, también fue un gran compositor. Y ya lo honras con esta canción que la haces increíble, ¿no? ¿Les gustó o no? Sí, gracias. Sí, lo trato de honrarlo siempre. Bien, entonces, pues vámonos con... la siguiente dinámica, mi querida Ivette, que es... El Rapidín. El Rapidín. Y el Rapidín lo trae para ustedes las pinches salsas. Oye, Ivette, ¿te gustan grandes? Sí. ¿Jugosos? También. ¿Carnosos? Ay, sí. ¿Que escurran? Sí, obvio. Obvio. Pues estás en el lugar correcto porque... Así son los burritos de las pinches salsas. Ven aquí a las pinches salsas, por favor, a consumir unos deliciosos burritos, a probar la gran variedad de salsas que tienen para todos ustedes, además de que vienen también tuétanos. Y delicioso, ¿eh? Ya tuvimos aquí pues un tiempecito para probar la comida. Está deliciosa, así que vengan a echarse una cerveza, una platicadita, a ver... cachetes colorados y aquí van a tener salsas, comida, cerveza y demás. Y buen humor, así que vengan aquí a las pinches salsas, van a aparecer los datos aquí en las redes sociales, así que estén pendientes, por favor. Y también, mi querida Aníbal, pues hoy que vienes de Drácula, aquí vas a poder chupar el hueso. Y sacarle hasta el tuétano, literal. Pero es que ya no tengo colmillo. ¡Ah! ¡Hombre! Por eso dijimos chupar, no morder, vas a poder chupar el tuétano. Y ese que no tenga dientes se agradece. Pero bueno, sí. Ese es otro tema. Vámonos con el Rapidín y les vamos a platicar. Vamos a ir alternando las preguntas para nuestros invitados. Van a tener 5 segundos para contestar. Wow. Les vamos a pedir que nos den 3 opciones de cada una de las cosas que les preguntemos. Cuando terminen, de inmediato tienen que apretar la polla. Quiere decir que terminaron y ganaron. Si no, nosotros vamos a apretar. Si pasan los 5 segundos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apretar la polla. Exactamente, la polla. Y el que más pierda va a tener que decir al aire, a la cámara Phantom,
mi vida sexual es muy aburrida. Así es. Entonces, vámonos, mi querida Beth. Échale. Te paso la polla. Perdón, agárrame la polla. Oh, yo agarro el micrófono. Ya, señora, ya se está poniendo mucho. Va a salir perdiendo, ¿no? Vamos con la primera pregunta. ¿Qué dice? Aquí va. ¿No contestan los tres? No, esa es la única. Aníbal, ya está listo, ya está listo. Dice, está listo. Tres accesorios personales que te dan en los hoteles. Jabón, una toalla y preservativos. Terminas, la aprietas y ya nos ganaste, pero si no, la vamos a apretar de este lado y perdiste. Te va, Edson. Va para Delia. Delia, tres regalos que se le dan para conquistar a una mujer. Unas rosas, un brillante y chocolates. ¡Ya! ¡Perdió! Va uno. Cambio, préstame la polla, por favor. Gracias. Para... A ver, bien. Julia, venga, vamos, Julia. Dice, tres opciones para ir en la primera cita. Restaurante, a un baile y al teatro. A ver, más rápido, más rápido. Recuerden de apretar la polla porque sí. Si no, nosotros no, la apretamos. Tiempo. Échale, sí, venga. Entonces, en la primera ronda nada más perdió. Delia, échale, venga. Voy. Tres verduras que hacen referencia sexual. La yuca, el camote y... ¡Ay, perdió! ¡Híjole! Iba bien. Venga, Del, este es tu momento. Dice, tres lugares para ligar. El restaurante, el antro y un bar. Venga. Es que sí voy. Venga, Julia, no te dejes, échale. Viene. Tres personajes o tres personas con las que regularmente la gente es infiel. La secretaria, la doctora y la cantante. ¡Aprieta la polla! ¡Aprieta! Yo tengo una más. Y las feas. La polla. Sí, oye, ya. La única que va a perder. Pásame la polla de este lado. Vamos con la siguiente, dice... Partes del cuerpo donde se dan besitos. El cuello, el pecho y las nalgas. ¡Eso! ¡Ay, papi! Venga, a ver. Tres películas románticas. ¿Es en serio? No, pues no sé. De una vez te digo, no sé. No, es que yo no soy cero romántica. Gracias. Venga. Y el novio así de... Venga, préstame la polla. Y gracias. Tres lugares, Julia, para ir de luna de miel. Hawái, Acapulco y Veracruz. ¡Ah, eso! ¡Rápido, oye! ¡No inventes! Es que sí va de vacaciones frecuente a luna de miel. Nosotros no. Sí, de luna de miel. Así es, mi querida Delia. Lo siento, mi amor. Pero hoy se las voy a decir. Exactamente. Con cara muy triste. Allá en la cámara, por favor, échale. Últimamente... Mi vida sexual es muy aburrida. ¡Bravo! Pues, ¿quién va a ir al escenario ahorita, mi querida? Vamos con Aníbal, que ahí nos va a dar una pequeña sección de su obra de teatro. Entonces, vamos al escenario con él. Échale, venga, órale. Un aplauso, Aníbal. Venga, eso es. ¡Venga! Dicen que es bueno llorar. Lo sé, yo hace tiempo que no lo hacía. Ahora me siento mejor, mucho mejor, más que mejor. Me siento de forma excelente. ¡Ay, mentira! Llevo, aunque usted no lo crea, señor, 7 días sin probar una sola gota de sangre. ¿Se lo puede imaginar? No puedo comer, me voy a morir, tengo hambre. Pero ayer, señor, ayer sin ir muy lejos, que se me presentó una oportunidad con uno de esos chavos que lo tiene grande y grueso. El cuello. Era uno de esos Adonis que duermen desnudos. La luz de la luz.
luna entraba por su ventana, bañando de luz su blanco y terso cuello. Y sas que lo muerdo. Y nada. Y mordida por aquí. Y nada. Y mordida por acá. Y nada. Salí de allí con más hambre que nunca. Claro, yo me protegí porque tú estás en todo tu derecho. En todo tu derecho de decir no. En todo tu derecho de usar el condón. Yo no estoy aquí para decirles que tienen que usar el preservativo porque, señorita, no solamente te protege de los embarazos no deseados, también, señor, lo protege de las enfermedades venéreas, del VIH. Ah, sí, pero ahora todo el mundo lo quiere hacer a pelos. Sí, a pelo, literalmente. Es que quieren usar algo que se llama el PrEP. Señor, ¿usted sabe lo que es el PrEP? Búscalo en Google. Es la nueva universidad. Un día un maestro de actuación me dijo: Draculito, ¿por qué hablar del VIH? ¿Por qué hablar de las enfermedades venéreas? Si eso todo el mundo lo sabe. Particularmente creo que está sobreentendido. ¿Por qué no se dan una vuelta por las clínicas de especialidades La Condesa, en La Condesa y Iztapalapa? Los casos de VIH aumentan cada día. Claro, solamente te dicen, usa el cubreboca para protegerte del COVID. Y usted, señor, usa el preservativo para protegerse de las enfermedades venéreas. Sí, qué padre. Y usted no lo usa. También, qué padre, porque eso es tu pedo. Ya sé que no sé tantas cosas que escribieron no sé cuándo, ni cómo, ni dónde, que todos íbamos a desaparecer de la faz de la tierra. Venga, venga, un aplauso, por favor, para Aníbal Figueroa. Vente, mi querida Ivette, échale eso. Oye, qué divertidísimo. Muchas gracias. Nos divertimos mucho, ¿verdad, chicos? Sí. Sí. Oye, Aníbal. Al contrario, para que se la chupen. Aníbal, esta obra ya tiene rato presentando. Sí, esta obra la estrené hace 2 años en plena pandemia, online. Fue terrible hacer teatro online para un actor, pero ya llevo 2 años y realmente ha gustado mucho. He querido bajarla del escenario. Okay. Pero no, me la siguen pidiendo y creo que voy a estar una semana más para que vayan a ver Drácula Gay de Tomás Urtusástegui. Oye, y es algo nuevo, ¿no? O sea, digo, después de la pandemia ya todo era como digital y demás, pero ver este tipo de obras, este tipo de contenido en redes sociales, pues es algo que realmente no se ve y es algo nuevo. Sí, bueno, esta obra, no sé por qué, yo siempre he dicho que creo que aquí en México a la gente le gusta la jotería. ¿Poco? Sí, me he dado cuenta, pues yo he querido bajar esta obra y todavía sigue, me la siguen pidiendo. Y no solamente un solo tipo de persona, la familia, van con los hijos, me mandan, puedo ir con mi hijo adolescente, puedo ir con mi niño. Sí, le digo, no hay problema, aquí no hay grosería, aquí lo que hay es albur, pero divertido, porque Drácula lo que no puede hacer es chupar, ahora tiene que meter. Y bueno, estamos hablando que niños de 12, 13 años saben perfectamente que son algo. Ya se la saben. No, y si van con sus padres no pasa nada, porque siempre que un niño, un menor de edad, está con sus representantes, ellos también lo están orientando y es una manera también de educar y que los niños vayan creciendo poco a poco y vayan madurando. Claro. Oye, esa obra también trae un mensaje, una crítica social. Sí, es que por lo menos yo soy venezolano, tengo 4 años en México y allá no se hace teatro cabaret. Cuando descubrí un poco el teatro cabaret, vi que era una crítica social enmarcada en chistes, juegos, en albur, en todas esas cosas. Entonces dije algo, o sea, aquí se habla, aquí hay una doble moral increíble. De esto hablamos en Drácula Gay, de la doble moral, de esas personas que tildan a la comunidad LGBT plus y replus ahora, ¿no? De enfermos, aberrados, pero realmente ellos a veces hacen cosas terribles porque no se hacen denuncias, igual del uso del preservativo. Ya no se habla de eso. Y yo creo que hay que hablarlo, porque eso es lo que digo. Lo he investigado en las clínicas de especialidades, La Condesa, en Iztapalapa y en La Condesa. Es que aumentan los casos y nadie hace nada. Así hay es. Que decirlo, hay que recordarlo, hay que refrescar las cosas. Eso es un problema social que hay que decirlo. Y si lo decimos con risa, mejor, porque entra más suave. Claro, y mucho mejor. Y fíjate que tocando ese punto de que el aumento fue más en pandemia en adolescentes, para las enfermedades venéreas, en adolescentes creció muchísimo pues este tipo de problemas, por decirlo así, y qué mejor que alguien graciosamente venga
a hablarte un poquito y hacerte entrar en razón de que tienes que usar preservativos y otras cosas, ¿no? Sí, eso no hay que olvidarlo, hay que usar el preservativo. Oye, Aníbal, y aparte tienes otro nuevo proyecto que vas a lanzar en julio. Sí, bueno, ahorita voy a estrenar en... Tenemos el Festival de Teatro, segundo Festival de Teatro Rosa de Ciudad de México. Este festival es un festival de teatro que se viene realizando desde Colombia hace 10 años y en Venezuela hace 7. Y ahora el director general que está en Colombia me dijo que por qué no hacerlo en México. Y el año pasado lo hice en plena pandemia con pocos grupos y una sola sala de teatro. Y ahorita tengo 12 grupos y tengo 3 salas para presentar diversos grupos de teatro. Teatros que vienen con historias, porque no solamente la comunidad LGBTI y plus y replus son pelucas, tacones y lentejuelas, también hay historias, y ese es el eslogan del festival. Vamos a estar en el Teatro Emilieri, en el Café Foro La Galla y en el Bar Foro La Frontera Show en Coyoacán, con varios grupos de teatro que vamos a estar presentando muchas obras de teatro para toda la comunidad y para todo el público que nos apoyen en esta iniciativa que tenemos de decir cosas, porque hay que decir. Yo pienso que el teatro también se hizo para decir y reflexionar a los personajes y al público presente. Oye, pues ahorita van a aparecer las redes sociales para que estén pendientes de este festival, que se escucha, mi querida Ivette, increíble, y va a ser una gama de talentos. Sí, el festival es desde el 14 de julio al 17 de julio. El día 17, que es domingo, tenemos la versión online, porque tenemos un grupo desde Barcelona, España, tío, que nos trae una versión de Bernarda Alba, excelente, y el grupo Barraca Teatro, que son los organizadores, los creadores del festival, desde Colombia también tenemos esa versión. Tenemos grupo del Estado de México y de Ciudad de México y de Guerrero. Hombre, va a ser súper interesante. Muy, muy interesante. Pues esténse ahí al pendiente de las redes sociales para que obviamente tengan toda la información, fechas, horarios, lugares y demás. Y pues también sígalo porque eres un gran actor. Eres un gran actor. Gracias. Y pues nos hiciste reír bastante. Fue muy cortito, pero fue muy gracioso. Y pues vámonos del otro lado de la sala a continuar el programa, ¿no, Edson? Vámonos para que se la chupes a los demás invitados. La sangre, la sangre. En fila que voy para allá a chupar. Los de producción luego se formaron. Ay, y ¡qué bárbaro! ¡Cochinos! Se le hizo agua a la boca. ¡Cochinos! Pues vámonos al otro ¡vámonos! Lado. ¡Venga! Un aplauso para Aníbal, por favor. Bravo, Aníbal. Excelente. Oye, vayan a ver su obra de El Drácula Gay. Vale mucho la pena. O también lo pueden contratar para que lo lleven a algún lugar donde quieran que se presente. A las fiestas privadas. Exactamente. Ay, entonces te voy a invitar en mi vida porque eso me encanta. Sí. Eso. Llega con todo y ataúd y todo el rollo, ¿eh? Porque amo los vampiros. Uy. Oigan, pues ya vamos con el último segmento del programa, mi querida Ivette, ya se fue así de bien rápido. Pero bueno, este segmento lo trae para ustedes MF Alaciados y Spa. Oye, Aníbal, ¿te gustaría tenerlo más largo? Que cuando te lo vean digan, ¡ay, qué chulo está! ¡Qué sedosa se siente! ¡Qué sedoso! Suave, terso. Pues en MF Alaciados Spa te pueden dar el alaciado que tú necesitas. Es que miren, MF Alaciados Spa tiene una promoción para ustedes, $1,500 el alaciado permanente y sin importar ni largo ni cantidad de cabello. Oye, de verdad. Está súper bien porque con este largo te cobran carísimo. Pues ahí está la opción en MF Alaciados Spa para que vayan. Están ellos allá por la Escandón, cerca del club este del América. Por ahí cerquita están. Ya. Para que valga la pena, ¿no, mi querida Julia? Claro, claro que sí. Está interesante. Así es. Así que vámonos con el último segmento de esta noche para todos ustedes. Okay. ¿Cuál es? Es frases que usas durante el sexo y en el día a día. Mira, ahí les va para que... Nosotros lo que vamos a hacer es que Ivette les va a dar la frase a cada uno de ustedes y yo les digo en qué situación del día la tienen que utilizar. Okay. El ejemplo es el siguiente. La frase es... Más duro. ¿Y cómo la usas? Bueno, ¿en qué escenario sería? Cuando el carro se queda sin batería. Entonces sería, empújalo más duro. ¿Ok? Entonces ahí está el contexto. ¿Listos? Listos. Venga, échale. Empezamos allá con Aníbal. Porque empezamos, yo ¿no? siempre primero. Porque, hombre, échale. Sí, tú puedes. Te echamos porras aquí. Dice, claro. Enséñamela. En la escuela. Enséñame la tarea. Eso, venga. Delia. De este lado. Dice, está muy largo.
en un funeral. Ya está muy largo el rosario. Ay, a ver, venga. ¿Ahí te gusta? En el cine. Un besito. ¡Ay, ay, te gustas! Oye, muy bien, eso no lo esperábamos. El ma. Nos quedamos, vamos con Aníbal, échale. Dice, ¿cuánto aguantas? En la alberca. Metido dentro del agua. ¡Ah, eso! Claro. A ver. Dice, ¿quieres probarlo? En el súper. ¿Quieres probarlo? Está muy bueno el queso. Échamela en todas partes. Dice, échamela en todas partes. Ay, échamela. Aquí viene emocionada. Ya estamos emocionadas aquí. Ay, Edson, hasta me quitas la intención, chis. Sí, tengo muy buena. Sí, échale otra vez. 3, 2, 1. Échamela por todas partes. Cuando te compras unas papas. Cuando te compras unas papas. Que dices, échamela en todas partes. La salsa. Exacto. Yes. Así como aquí en las pinches salsas, ¿no? Hay que meter así la salsa. Échasela por todo el taco. Vamos de este lado, dice. Está bien peludo. En el zoológico. Ese mono. No. Okay. Oh, dice. El último. Bueno, el ¿aguantas otro? En Netflix. ¿Aguantas otro maratón de series? Está buenísimo. Eso. Y el último, mi querida Julia, échale. Dice, ¿sí entro? En el metro. Porque está muy lleno. Ah, exactamente, yeah. Eso, muy bien. Oigan, pues de verdad, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Por favor, Julia, danos tus redes sociales, ¿dónde te puede seguir la gente? Claro, con mucho gusto. Julitapalma@hotmail.com, mi correo electrónico. Y también en Facebook, Julia Palma 1, cuenta llena. Julia Palma 2, cuenta llena. En Instagram, es Julia Palma 100 y en el Twitter Julia Palma 100. Ok, ahí de todos modos van a aparecer los datos abajo para que puedan seguirlos en sus cuentas. Aníbal, ¿en dónde te pueden seguir? Me pueden seguir por el Face de mi grupo teatral que se llama Pandilla Teatro, Face Pandilla Teatro e Instagram Pandilla Teatro, por el personal @Aníbalín con Y al final, tanto para Instagram, para Face y para el Twitter. Delia, y ahora tú nos puedes regalar tus redes sociales, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es Instagram y Twitter como Delia Ugarte y Facebook como Delia Ugarte Locutora. Ahí los veo. Y ya no tienes tu podcast. Ah, pues estoy en un podcast, justo. Participo en un podcast, pero que es de rifes. Cuando quieras apostar por cuestiones de deportes, por ahí tengo unos amigos que son bien buenos rifados. Así es que síganos en Spotify, el Riff Sports. Ahí está la opción. Muchas gracias, gracias mi querida Ivette, un placer. Oh, ya te habíamos extrañado, te ausentaste dos programas. ¿Qué pasó? Ay, no te puedo contar, pero bueno, al ratito en los tacos te cuento. Pero ya voy a estar otra vez de vuelta. Prometo venir la próxima vez con vestido sexy. No tan tapada como hoy. Y nos vemos en el próximo programa en cachetes. Bueno, ya. Bueno, les voy a cumplir. Voy a traer un trajecito. Les prometo que sí. Pero si comparten el programa y hacen que las redes sociales y cachetes colorados crezcan. Si no, de madres. Si no, no, no. Exactamente. Si no, se la pela. Pero bueno, vamos con el último segmento musical a cargo de Julia Palma. Gracias. Muy agradecida por la invitación. Gracias, no, gracias. Vamos gracias. Al escenario. Gracias por estar con nosotros. Vámonos a la música. La noche es azul, llena de estrellas. La brisa es invernal, tiene más. Difícil es creer que no estés junto a mí como ayer. Nunca podré consentir. Mi invierno es azul, triste, muy triste.
Un aplauso, por favor, vengan. Vénganse, vénganse para acá. Vénganse. Gracias. Todos, todos. Gracias a ustedes. Pensé que me caía. Vénganse para acá, vénganse, vénganse. El Drácula, sí, hombre, ya hacía falta. Pues recuerden que el próximo programa, ¿qué prometiste, mi Craybet? ¿Qué? ¿Qué prometiste? Venir de traje de monja. Eso. Ay, con todo y hojita de parra y así. Tapada hasta los pies. Ah, bueno, pues ahí está. Gracias a todos por acompañarnos. Espero que se hayan divertido. Esperen el próximo Cachetes Colorados, ¿no, mi querida Ivette? Así es, préstame tanto. Estaremos aquí. Recuerden que traemos diferentes invitados, mucha diversión. Y nos vamos a despedir con una frase que dice: es bueno tener cara de ángel, pero mente pervertida. ¡Ah, eso! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!